Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y lo primero que quiero decir es perdón por estar tan inactivo esta semana, pero tuve una semana bastante extraña, por así decirlo. Fue como una semana medio rara, no sé cómo describirlo, pero fue rara esta semana. Es como que, no sé, me costaba levantarme y cosas, ¿no? Que pasan en la vida de uno día a día. Pero bueno, nada, quiero pedir disculpas por estar ausente tanto en videos como en directos. Hubo menos videos que la semana pasada y se notó bastante. Pero bueno, ya estoy de vuelta. Hoy viernes, día de probar a nuestro queridísimo amigo el lagarto Juancho Feraligator o Feralig ATR, como quieran llamarlos. Y el ranking número 1 de PvP es 0-11-13, con un máximo CP de 1499 en level 20, un ataque de 122, 118 de defensa y 126 de vitalidad. Los ataques con los que yo los recomiendo, no PvPoc los recomienda con otros ataques, creo que con el básico de mordisco, creo que es, no sé, pero yo le puse colmillo hielo para las plantas, rayo hielo para las plantas e hidrocañón. Que, 11 colmillos de hielo para tirar un rayo de hielo y 8 colmillos de hielo para tirar un hidrocañón me parece bastante abusivo, pero destroza a básicamente, a todos los plantas. Los liquida, literal. Pero bueno, acá lo estamos probando. Igual no me terminó de convencer mucho para la copa, sinceramente. Perdí más de las que gané, me parece. Tampoco es que lo probé demasiado. Cuestión de acostumbrarse y tratar de enganchar por lo menos el lead o algún planta y eso, pero como está Ferrothorn, que Ferrothorn aguanta bastante por ser tipo acero también, como que nada, Feraligator no cumple demasiado la función, digamos, ¿no? No es como que le falta eso, le falta. Pero bueno, por algo está en el ranking 108 y no está top 10, por algo está ahí, pero bueno. Así que nada, bueno, pasemos a la segunda batalla contra SS Thor. Te mando un saludo y un abrazo desde acá. Empezamos con Infernape, Pokémon que analizamos ya en el video anterior, que le dejo el video por ahí en las anotaciones, o siempre va a estar en recomendados, o en mi canal, como último video. Va a estar ahí, si me acuerdo lo pongo en las anotaciones, porque siempre digo lo mismo y después cuelgo muchísimo. Cuelgo muchísimo. Y acá dejé pasar el puño trueno porque, como ya aprendimos en el video, se aguanta muy bien Infernape un puño trueno de lo que viene siendo Ampharos. Me lo tiraron bastante Ampharos, sinceramente. Bastante me lo tiraron. Pero bueno, acá quise probar también a Ferrothorn, que es un Pokémon que nunca había probado. Me pasé uno con Lucky de la secundaria. O sea, salió Lucky así de pura suerte, de Lucky, justamente. Y ya fue, subo este, dije. Como me lo pasé con doble ataque para no gastar polvos. Venga el líquido. Y nada, me lo subí para probarlo, a ver qué onda. A ver, lo usé creo que una o dos veces. No me terminó de convencer muy bien, pero bueno. Nada, y justo me sacaron los counters, así que ni siquiera lo tengo armado porque lo tengo con Mirror Shot y Flash Cannon. O sea, no lo tengo ni con Vine Whip. Pero bueno, aparte lo que le saca, por favor, una Weather Ball de Chirrim a Ferrothorn. Le tendría que hacer un video a este simpático amigo, ¿eh? Le tendría que hacer un video. Creo que los próximos videos los voy a hacer con equipos. Para tener más o menos limitada ya los contrincantes, ¿no? Porque estoy experimentando todavía. ¿Cómo hacer para que queden mejores los videos de PvP? Porque si acá como estoy haciendo ahora, que pasan, dejo las tres peleas de los tres participantes, básicamente. Antes agarraba peleaba contra 9 y elegía la mejor de esas peleas. Me tomaba muchísimo más tiempo, obviamente. Pero de esa forma quedaba mejor. Creo que de momento voy a volver a ese modo, pero voy a tratar de hacerlo con más tiempo para que no me agobie yo y no hacer un mal video. Porque si yo siento que estoy haciendo un mal video, obviamente va a salir mal el video. Pero bueno, en fin, esto los dejé así. Porque nada, lo quise hacer así porque tenía poco tiempo. Y bueno, dije, vamos a preguntar a tres entrenadores y peleamos de esta forma. Pero bueno, acá me quedé en esta pelea para contra la Sumerger para ver cómo se defendía más o menos el Gerald. Para que ustedes tengan una idea. Un hidrocañón le hace bastante. Hidrocañón no, hidrobomba. Le hace bastante daño. Ahí cambié al Megañón rápidamente para que reciba el ataque del Ice Beam. Que como sabemos, Megañón es tanque. Igual la mitad. Aguanta la mitad. Me distrajo el teléfono, sorry. Le vamos a tirar un Frenzy Plant en toda la cara. No sé lo que hay ahí porque justo aparte de la mirada. Pero bueno, se quedó el Azumarill para tirar nosotros Rayo Hielo. Con lo cual acá seguramente vamos a escudar. Sí, escudamos efectivamente. Y vamos a cargar. Él hace un cambiazo al Cherrim. Y le vamos a tirar un Frenzy Plant. Pero aparte que igual es Cherrim. No,
no va a ser un Weather Ball, los va a matar. Pero bueno, acá vamos a tirarle, obviamente, a Ferali, al buen Ferali, para que le entre un rayo hielo en la cara. Y le saca una barbaridad, le saca una barbaridad. Eso me encantó, le saca muchísimo. Y Cherrim se va a ver mucho en la copa esta, ¿eh? Yo todavía no jugué ninguna copa oficial, digamos. Así que tengo que hacer una en directo prontamente. Acá, bueno, le tiramos al último Pokémon, Infernape. Vamos a estar escudando seguramente porque eso nos va a matar. Y tenemos el Ferali atrás con muy, muy, muy poca vida. Así que tenemos que cuidar sí o sí. Nos viene el Azumarill. Le vamos a tirar un anillo ignio cargándolo hasta él. Excelente. Y le entra en toda la cara. ¡Pero no se murió! ¡No se murió ese Azumarill! Pero bueno, ahora viene Ampharos. Viene Ampharos. Y a ver si llegamos a un Blast Ball. ¡No! ¡Uy, que me muero! No llegamos. Pero, a ver, llegamos. Pero él llegó primero. Y nos tira un Thunder Punch. Nos debilita. Y ya tenemos muy poca vida como para hacer algo con nuestro Ferali Gator. Pero bueno, acá pasamos a la siguiente batalla, siguiente entrenador, Villamizar. Te mando un saludo enorme desde acá. Nos empieza con Galvántula. Nosotros empezamos con Heracross. Estaba buscando, no sé, tratar de combinarlo con algo medio extraño, ¿no? Como, ¿con qué combina, no? Ferrarieder, ¿con qué combina? Heracross, a ver, es muy generalista, por así decirlo, no lo sé. Pero tiene, nada, me acuerdo y Close Combat que... Más o menos se defiende. El tema del close combat es que te baja mucho la defensa y ahí corres un riesgo grande si no enganchas bien el Pokémon. Y acá en este caso, Galvántula contra Heracross es como que... Nada, bueno, gastamos un escudo cada uno, pero terminó ganando él. Y como que no tengo mucho como para contrarrestar a Galvántula, sinceramente. Pero bueno, Freidero está haciendo su trabajo, se lo terminó comiendo, pero nos sacó mucha, mucha vida. Nos va a tirar a Kindra y ahí llego a un rayo hielo a ver si le entra... En toda la cara a ese Kindra, pero... Le entró, muy bien. Le sacó bastante energía. Y nos hacemos el cambiazo, él hace el cambiazo al Hitmore. Y bueno, ¿qué tengo que decir acá? Acá no voy a cubrir. Porque es Power Up Punch, efectivamente. Y le vamos a tirar un Frenzy Plant. Él ya está boosteado una vez, así que nos va a sacar muchísima vida con los básicos. Pero nosotros le sacamos bastante vida también. Llegamos a otro, pero él llegó primero. Acá vamos a tener que usar el escudo para que él use su último escudito. Si es que quiere mantener vivo a su Hitmore. Cargamos el Frenzy Plant, obviamente, hasta el excelente, como siempre. A veces no. Pero bueno, le hicimos gastar su último escudito. Acá a dos básicos ya me termina de debilitar al Meganium. F por nosotros. GG por Villamizar. Segunda pelea contra Villamizar. Empezamos con Ferrarieder y él empieza con Stunfish. Es un Stunfish, quería ver una pelea contra Stunfish, sinceramente, y me lo tiró de élite. Así que bastante bien, le hace bastante daño, obviamente porque es débil el hielo. Y ahí hacemos un cambiazo rápido a nuestro Shiftry. Acá yo nunca sé cuándo me va a baitear Mantine y cuándo me va a tirar a el Ace. Y yo, no, todavía me toca aprender los ataques de Mantine. Creo que son 7 para o 6. Para Aerial Ace, no lo sé. No estoy seguro. Pero bueno, cuestión que me batió bien sabroso. Y ahora le vamos a tirar un Leaf Blade. Le vamos a tirar dos de Leaf Blade, me parece. A ese Mantine. Sí, llegamos a tirarle dos, pero muy, muy, muy justito. Le vamos a sacar toda la vida necesaria que sea sacarle a ese Mantine. Que fue hasta ahí. Pero bueno, al menos le bajamos un escudo. ¿Eh? Tengo a Kaform y tengo a Ferali Gator. O sea, contra Mantine. ¡Ay! ¿Qué hago? Bueno, entro con Ferrarieder y le tiro un rayo hielo. Lo cargamos hasta el excelente. Y le saca bastante y lo mata. No sabemos cuánto exactamente le va a sacar. En total, digamos, si tiene full vida, no sabemos cuánto le saca. Pero por lo menos con esa vida ya sabemos que se muere. Acá, obviamente, vamos a escudar. Nos tira a Cradily, que ahí me tuve que haber quedado en ese match. Pero como hice un cambio ciego, sinceramente. Nada, hice el cambio al Kaform y acá nos va a tirar una roca afilada, seguramente, porque ya no tengo escudos. Y es un GG para Kaform, pobrecito. No vamos a llegar a otro, pero ni de onda. ¿O sí? No llegamos a otro. Y entra Freider, él ya tiene un escudo. Tiene Hierbalazo, así que Hierbalazo creo que es, Leaf Blade, Grass Knot creo que es Hierbalazo, creo. Y nos debilita a nuestro Ferali. Hasta ahora no voy ganando ninguna, ¿eh? Para ustedes que siempre se quejan algunos de que siempre pongo las peleas que solamente gano. Acá, miren, acá, peleé 5 veces y perdí las 5. Pero bueno, estoy haciendo cosas que no debería hacer también. Pero bueno, en fin. Ferali contra Hitmore.
Se aguantó un puño trueno, ojo, Se aguantó un puño trueno. Le sacó una banda de vida, pero se aguantó un puño trueno. Eso me agrada. Me agrada de Freljord. Aparte es un Pokémon que me gusta mucho. Freljord. Es como que es de... Yo siempre en los juegos originales de Pokémon... Los de Game Boy, Game Boy Advance, DS, 3DS, lo que sea. Siempre me elijo el main de fuego. Hasta el de Switch me elegí el main de fuego que... Es espantoso el conejo ese, es espantoso. Les juro que es muy malo el diseño que tiene ese personaje. A mí no me gusta. No me gusta, me lo elegí porque estaba copado el de fuego y no sabía cómo era la última evolución. Y después, bueno, me tuve que haber elegido el de planta, el no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero bueno, me tuve que haber elegido ese, que es el más, que se ve más piola. Pero bueno, en la generación 2 siempre era la única generación que elegía a Totodile de inicial. Esa siempre era la única que elegía a Totodile. El inicial de agua, mejor dicho. En todos los demás siempre elegía, qué sé yo, en la primera generación elegía a Charmander, en la segunda elegía a Totodile, en la tercera elegía a Torchic. Y así, ¿no? Elegía siempre los de fuego. Pero bueno, no pude comentar esa porque me colgué hablando de Pokémon original. Pero bueno, nada, acá empezamos a... Una nueva pelea contra 3 de Chul. Te mando un saludo y un abrazo de acá. Empezamos con Kindra. Te pido disculpas. Y a todos los que les dije para pelear que tuve tardado en contestar y todo eso. Bueno, saben por qué, ya lo hablamos por privado. Pero bueno, lo quiero decir acá bien, bien claro también. Acá vamos a intentar batearle el escudo a ver si nos sale. Y te cargamos el Octazuca hasta el excelente. Y no bateamos el escudo. Pero bueno. No pasa nada, nos va a tirar un área ley seguramente, un Bubble Beam, lo dejamos pasar, no nos saca tanto, pero nos deja ahí más o menos en coma 28, le vamos a tirar un Octazooka para ver si se cubre, y ahí sí gasta un escudito, o lo matamos directamente, le gastamos un escudito, le pudo haber bajado el ataque porque le tiré dos y no le bajó el ataque, pero bueno, en fin, no hay problema. Le tiramos a nuestro Freljord, no cubrimos, nos tira un Bubble Beam. Nos baja el ataque y lo terminamos bajando a básicos. Que aún así, bajado el ataque le saca bastante a Mantine. Ojo, ojo. Lo tira a Freljord. Acá ya no tenemos nada que hacer. Ya está. Tiene un escudo. Tengo mi Megane atrás. Ninguno de los dos le hace suficientemente daño como para matar a ese Ferrothorn. Un rayo hielo no le hace mucho. Además que tengo el daño bajado. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para poder contrarrestar esta pelea que la veo bastante complicada. Hacemos el cambiazo que creo que no tuve que haber hecho. Nos tira Blaziken, le vamos a tirar un Frenzy Plant a ver si le podemos sacar el último escudito. Creo que le queda uno. Cargamos hasta el excelente. Sí, sacamos el último escudito. Él nos va a estar tirando un Blaze Kick o Anillo Igneo, lo que sea. Lo vamos a estar cubriendo porque nos va a sacar muchísima vida porque es un ataque tipo fuego y nosotros somos tipo planta. Llegamos, no me quise arriesgar al terremoto porque sabía que no iba a llegar y me iba a terminar matando. Preferí sacarle la máxima vida posible con ese Frenzy Plant y a ver con la suerte de llegar a otro. Pero nada, no llegamos a otro, lamentablemente. Nos tiró un Blaze Kick para gastar menos energía. Le entramos con nuestro Ferali, lo bajamos a básico, pero no lo bajamos a básico porque no llegó a bajar los básicos porque nos tiró un Blaze Kick antes. Pero aguanta. Aguanta Ferali. Y nada, entró ahí Ferrator y dijo: chau, adiós Ferali. Y nos vamos para tu casa, le dijo. Así. Bueno, les recuerdo, chicos, que abajo en la descripción de este video tienen el Discord para unirse a la comunidad si quieren. Hay comunidad, bueno, hay un apartado de Pokémon GO, obviamente, porque mi canal se basa en Pokémon GO, básicamente. Pero los directos, no hago tanto Pokémon GO, sino que juego otras cosas. Entonces, como que hay una mezcla de juegos, ¿no? Pero hay Pokémon GO. Hay un IV chica. IV Checker, que es eso es para chequear los IVs, el mejor, el perfecto. Yo de ahí saco todos mis datos. Además de PvPoke también. Pero bueno, los invito a que se unan al Discord. Un like también, siempre agradecido, obviamente, que ayuda a crecer. Una suscripción, está ahí, o sea, no te cuesta nada, es un botón nomás, lo apretas y ya está. Y lo más interesante es compartir. Eso es lo más importante de hacer. Ahí se laguea un poco, me parece. Creo que lo están viendo lagueado. O soy yo solamente, no lo sé. Pero bueno, está peleando Freljord contra Stunfish. Acá me va a tirar un chispazo seguramente. Y yo voy a estar cubriendo el ataque. Me quedo sin escudos. Pero con básicos a Stunfish le saca bastante. Lo dejamos en rojo. Gastamos un escudo. Pero dejamos a Stunfish en rojo. Le saca bastante, bastante vida, por cierto. Acá vamos a entrar seguramente con Meganium. Le queda igual un escudo. Nos hace el cambiazo a Blaze, que me está costando mucho ver esto, muchachos, porque se me está tildando todo el Premier. No sé si es que es el video que está así. No creo, porque yo lo jugué bien. Pero nada, tenemos Infernape contra Blaze, que nos lo debilita. Entramos con Meganium. Nos
tira él primero el cargado por prioridad. Nos golpea obviamente súper efectivo porque somos planta y nos saca mucho. Somos tipo fuego. Somos tipo planta y él es tipo fuego. No sé lo que está pasando porque no estoy viendo. Entra Ferrothorn para comerse el ataque de Semeganium, creo. Y está todo tildado. Un segundo, Bueno, ahí más o menos creo que lo pude arreglar. No sé, el Premiere me empezó a andar recontra lagueado y no podía comentar la pelea. No la podía comentar para nada. Era como que estaba todo a 3 FPS, es una cosa así. Era imposible comentar. Pero bueno, ¿en qué hemos quedado? Que bueno, la pelea anterior también la perdí. Creo que todas las peleas con Fiery y Recusé, creo que todas las perdí. No gané ninguna, me parece, ¿no? Creo que no gané ninguna. Pero bueno, no importa. El chiste acá es ver a Fiery Girl en acción. Es verlo en acción, ¿no? Eso es lo importante. Le sacó un escudo a Mantine. Eso, cool. Eso es cool. Le sacó un escudo. Nos va a tirar Bubble Beam. No nos mata. Y vamos a tratar de pegarle un poquito más. Tratar de llegar a un Hidrocañón, pero no llegamos, lamentablemente. Obviamente, entramos con Meganium. Nos va a tirar un Aerial Ace, supongo. ¡No! Un rayo burbuja de nuevo. ¡Demonios! Pero bueno, nos tira a Blaziken. Nosotros tiramos a Infernape. Acá, en esta pelea, literalmente, gana Blaziken, quieras o no. Gana Blaziken porque tiene counter. Y counter lo saca más que Fire Spin a lo que viene siendo Infernape. Pero bueno, cuestión. Le vamos a tirar un Close Combat para ver si le sacamos el escudo. Efectivamente, le sacamos el escudo. Estábamos los dos sin escuditos y nada. Muchas gracias por todas esas peleas, muchachos. Ese video se termina acá. Humillación total hacia mí. Este video lo demuestra. Y nada, nos vemos en el próximo video. Un like se agradece un montón. Una compartida muchísimo más. Y nos estamos viendo en el próximo video, gente. Un abrazo y hasta la próxima. Bye.